Hola, la gente linda, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acá estoy de vuelta y con una sorpresa, porque la verdad, ni yo pensé que iba a llegar a hacer esto, pero al final lo logré. Vamos todavía, Para esta semana yo tenía calculado hacer la manta de apego, pero lo pasé para la semana que viene, ¿por qué? Porque se nos viene la Pascua, esto yo lo quería hacer, había cancelado los planes, pero como llega a tiempo. Digo, lo voy a publicar antes de que venga la Pascua para que lo puedan hacer y lo puedan usar para decorar la casa en estas Pascuas. Así que hoy les quiero compartir este hermoso colgante de conejito que lo pueden usar para la Pascua y si no también lo pueden usar como un colgante de recién nacido. ¿Vieron los colgantes de recién nacido? Están súper de moda, son muy fáciles de hacer, quedan divinos. Miren esto, es una belleza. Así que también lo pueden hacer como un producto nuevo para ofrecer e inclusive lo pueden ofrecer en el kit de bebé. Porque claro, si no se enteraron, estamos haciendo un hermoso kit de bebé de conejito. La semana pasada hicimos el conejito completo, que si no lo vieron, le voy a dejar una foto acá. Y la semana anterior hicimos el sonajero, que si no lo vieron, le voy a dejar una foto acá. La semana que viene vamos a hacer la manta de apego y hoy vamos a hacer este hermoso colgante que es súper fácil de hacer. Recuerden que estos videos son para un nivel de crochet intermedio. Yo lo aclaro porque cuando el nivel es intermedio, voy un poco más rápido, doy por sentado que ustedes saben algunas cosas y no tejo todos los puntos y todas las vueltas. Así que eso ténganlo muy muy en cuenta. Y como son muchos materiales, decidí dejar acá solamente los materiales para hacer esta parte, ¿sí? Que sería el aro, la parte del colgante que ven arriba y las florcitas. Recuerden, el conejito ya está publicado, les voy a dejar los links abajo. Y acá no voy a hablar de los materiales del conejito, solo voy a hablar de los materiales para hacer este aro, ¿sí? ¿Y qué vamos a necesitar para tejer este aro? Bien, vamos a utilizar hilo de algodón de 6 hebras de los colores que a ustedes más les guste, porque acá vamos a usar para hacer las florcitas y para hacer esta base, yo le hice en verde, pero ustedes pueden hacerlo del color que prefieran. Les recomiendo que para el aro usen un hilo de algodón bastante gruesito, en lo posible de 8 hebras y mejor si es de 12 hebras, ¿sí? Y de aguja de crochet para el aro les diría usar una 4. Yo acá usé 4 para hacer absolutamente todo. También vamos a utilizar tijerita, aguja lanera y acá. Fíjense, voy a bajar un poquito esto para que vean, para que el colgante quede más top, ¿no? Si es que vamos a vender este producto, les recomiendo acá usar una de estas argollitas metálicas, ¿ven? Las consiguen en mercerías. Fíjense que vienen de muchos grosores y precios. Busquen una argollita, ¿por qué? Porque le da más valor al producto. Si ponemos solo, qué sé yo, un pedacito de este hilo verde, acá va a quedar bien, pero con esto queda más premium. Así que les recomiendo usar una argollita de estas. Pero si no tienen, no pasa nada, ¿sí? No pasa nada. Y también para la parte del colgante usé acá cinta rasada o cinta de bebé. Esto también suma un montón usar este tipo de cinta en vez de usar la misma lana que usamos para tejer. Además, vamos a utilizar alambre. Pueden usar este tipo de alambre, ¿ven? Que lo venden en librerías artísticas, en ferreterías también. Este es de 1 milímetro. Para este caso les recomendaría usar algo más gruesito, tipo de 3 milímetros. Y si no, compran este y lo pasan 2 o 3 veces para que quede gruesito. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que esto tiene que sostener el peso del conejito. Pero si no queremos gastar en este tipo de alambre, ¿qué podemos utilizar? Miren esto, podemos utilizar este tipo de percha de alambre que seguro, seguro en casa tenemos porque siempre anda una de estas dando vueltas. Estas son un poco más, medio durito el alambre, pero se puede manejar bien, ¿sí? No es tan maleable como este. Así que usamos esto que es genial y listo, ya, y reciclamos. Y por último, queda por mencionar la pistola de silicona que yo para las flores y las hojas utilicé pegamento para pegarlas. Si ustedes no quieren pegarlas, pueden coserlas. La diferencia está en que si uno usa el pegamento, no va a poder corregir, ¿no? Al coser, uno puede corregir y eso está muy, muy bien. Yo usé pegamento porque, aunque esto puede ser considerado para niños, es algo decorativo, así que no pasa nada, lo podemos usar. Pero si ustedes son muy exigentes y prefieren no usar ningún tipo de pegamento, porque consideran que no es muy seguro, no pasa nada,
cosen todas las florcitas y listo, ¿sí? En fin, gente linda, ya tenemos todos los materiales. Recuerden, de vuelta, el conejito lo encuentran en este otro video que les voy a dejar los links abajo. El conejito lo hacen aparte, tal cual. Lo único que no tienen que hacer es unir las manitos. Las manitos las vamos a unir acá, ¿sí? Porque las vamos a unir alrededor del aro. Pero hacen el conejito, se vienen para acá y acá vamos a hacer el aro, las flores y vamos a armar esta belleza. Así que con todo explicado, comencemos con este colgante de conejito. Para el aro vamos a usar una aguja 4 para que sea más fácil de tejer y yo les recomiendo que usen un hilo de algodón o algún material que sea un poquito más gruesito del que usamos para tejer amigurumis. Yo les diría usar o un hilo de algodón de 8 a 12 hebras, ¿no? También pueden usar chenil, que es un material gruesito y lo van a tejer rapidísimo. Pero así nomás con este tipo de material un poquito más grueso del habitual y una aguja 4, lo van a hacer bastante rápido, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a comenzar con un anillo mágico y dentro vamos a tejer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estiramos y cerramos. Y ahora básicamente lo que vamos a hacer es como un tubito largo. Entonces vamos a tejer muchas vueltas de 8 puntos, ¿no? Entonces en la vuelta 2 empezamos así con 8 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a seguir así desde la vuelta 2 hasta la vuelta 70, ¿sí? 70. Si les cuesta trabajo tejer así, lo que pueden hacer es tejer tomando solo la hebra delantera. Van a ver que lo van a hacer más rápido. ¿Por qué? Porque al tomar la hebra delantera, inclinamos la aguja. Entonces, al inclinar la aguja, vamos a agarrar el hilo más fácil. ¿Por qué? Porque cuanto más vueltas hagamos de esto, la tendencia que hay, si tomamos todo el punto, ven acá, yo estoy tomando la hebra delantera y voy con la aguja para el costado. Pero si yo tomara todo el punto, la tendencia es que como tengo que atravesar así, seguro se me va a enganchar del otro lado y eso me va a hacer parar y desarmar, ¿no? Entonces, para evitar eso, tomamos solo la hebra delantera y van a ver lo mucho más rápido que van a hacerlo, ¿sí? Y así, vamos así, tejiendo un punto en cada punto de la vuelta anterior hasta finalizar la vuelta 70. Si les resulta muy complicado y quieren hacerlo más rápido, usen un material más gruesito, una lanita, chenil, ¿no? Usan chenil con una aguja 6 y van a tejer rapidísimo. La diferencia es que ahí van a tener que tejer menos vueltas. Ahora yo igual les voy a decir el largo en centímetros que tiene que tener esto para que de última, si tejen con chenil, cuando llegan a ese largo, ya termina, ¿sí? Bien, entonces yo me voy a quedar acá tejiendo un punto por cada punto base y nos vemos al finalizar la vuelta número 70, ¿sí? Y un detalle importante que me olvidé decir es, no hay que rellenar, acá no se rellena. Casi me olvido de eso, no hace falta rellenar. Y acá vamos terminando la vuelta 70. Digo que se teje bastante rápido, ya van a ver. Y listo, al terminar, punto deslizado y dejamos hilo para coser. Yo acá había cortado el hilo y así nos quedaría el tubito, ¿ven? El tubito quedaría así, vacío, sin vellón, porque ahora vamos a pasar el alambre por dentro. En total, el largo sería casi 60 centímetros, ¿sí? Ahí ya tiene una referencia, tienen que hacer entonces vueltas hasta llegar a los 60 centímetros. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a pasar un alambre porque hay que darle forma a esta estructura. ¿Qué podemos usar? Bueno, me quedé pensando el otro día qué alambre tenemos en casa para no tener que comprar uno, ¿no? Y justo compré una prenda y me vinieron estas
perchas de alambre. Me acordé de las perchas. ¿Se acuerdan esas perchas de alambre? Así que seguro en casa deben tener alguna de estas. Entonces, lo que podemos hacer es, si no tenemos alambre, pero tenemos alguna percha de estas, podemos desarmarla y utilizarla para hacer este colgante. Yo acá desarmé la percha, ¿ven? Protegí uno de los extremos con cinta para que sea más seguro. Y ahora lo que voy a hacer es voy a pasar este alambre por dentro de la estructura. Como les decía, no hace falta acá poner vellón porque así va a deslizar esto muchísimo mejor, ¿ven? Y ahí queda ya la estructura lista. Y acá me sobra un poquito, entonces lo que voy a hacer es voy a cortar acá con esta pinza. Ahí va. Si se puede, porque me dio. Ahí lo corté, cortamos la punta y esto lo vamos a doblar así y lo voy a doblar ahí hacia adentro para que no sea peligroso. Después con esto podemos también presionar acá. Ahí. Así, ¿ven? Lo acomodamos con una pinza. Listo. Perfecto. Y protegemos este extremo con cinta de papel. Recuerden que si ponemos cinta de papel no vamos a poder lavar el colgante. Si quieren lavarlo, les diría de, por ejemplo, ponerle un poco de silicona, de la pistola de silicona, acá bastante. Y ya ahí sería seguro para lavar. Bueno, entonces colocamos acá todo el alambre. Y ahora vamos a unir los dos extremos. Acá tengo el hilo. Y voy a tomar para unir los puntos de la vuelta número 2. Entonces paso por acá, engancho, tenso. Ahí va. Y después paso por este otro. Va a costar un poquito al principio, no se preocupen. Ahí va. Porque este alambre es bastante gruesito. Y pasamos así. Por el tercer punto. Y al terminar perdemos el hilo por dentro. Si queremos reforzar la costura, podemos pasar dos veces, ¿sí? Yo ahora lo voy a dejar así una sola vez y ya estamos. Y ahora vamos a acomodar y darle una forma circular a esto, así. No se preocupen si no queda perfecto, porque todo esto, las imperfecciones que hay acá, después las vamos a corregir porque arriba le vamos a poner las florcitas y las hojas. Entonces no se va a ver nada, ¿sí? Así que ahí estaríamos y ahí nos quedaría el círculo y la estructura de este colgante terminada. ¿Ven? Miren qué firme que está. Queda espectacular. Para las flores, yo voy a usar una aguja 4 para que queden más grandecitas de lo que habitualmente quedarían. Bien, entonces vamos a comenzar. Acá las hacemos del color que más nos gusten. Yo voy a hacer algunas del color que tienen el conejito y otras con algunos tonos más claros de los del conejito. En un anillo mágico vamos a tejer tres cadenas. Una, dos
3. Y vamos a entrar al anillo mágico y vamos a hacer un punto deslizado. Otra vez. 1, 2, 3. Entramos al anillo mágico, punto deslizado. Otra vez. 1, 2, 3. Entramos al anillo mágico, punto deslizado. Otra vez. 1, 2, 3. Entramos al anillo mágico, punto deslizado. Última vez, 1, 2, 3, ingresamos al anillo mágico y hacemos un punto deslizado. Y listo, ahí terminamos la primer florcita. Tengan en cuenta que como este es un artículo decorativo, podemos tanto coser las flores como pegarlas con pistola de silicona. ¿Sí? Yo posiblemente las voy a pegar. Bien, fruncimos el anillo mágico y ya tenemos una florcita lista. Esta es igual a la que tiene el conejito, ¿sí? Solo que como la tejí con una aguja 4, quedó un poquitín más grande. Bien, ahora lo que tienen que hacer es volver este video para atrás y tejer esta florcita todas las veces que ustedes quieran. Porque acá después va a ser el tema decorativo, va a ser a gusto de cada uno, ¿sí? Así que estas serían las florcitas chiquititas. Para las flores grandes vamos a arrancar de otra manera. Vamos a hacer una cadena de 17 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Ahí tenemos la cadenita y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a tejer, no acá, no acá, no acá, en esta cuarta cadenita, ¿sí? En la cuarta cadenita vamos a tejer 5 varetas o 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí empezamos con 5 varetas o 5 puntos altos. Ahora vamos a continuar haciendo 5 medias varetas o 5 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, primero hicimos 5 varetas o puntos altos y continuamos con 5 medias varetas o medios puntos altos. Y ahora vamos a terminar haciendo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Terminamos y dejamos o no hilo para coser, dependiendo si vamos a coser estas flores o las vamos a pegar. Estas las voy a pegar. Y así nos quedaría la florcita. Ahora, obvio que así decimos, ¿dónde está la florcita? Bueno, lo que hay que hacer ahora es enroscar desde la parte más chiquita hacia la parte más grande, ¿sí? Vamos así. Y ahí nos queda la florcita. Ahora lo que hay que hacer es volver este video para atrás y tejer todas las florcitas que querramos, ¿no? Esta sería la florcita más grande. Para las hojitas chicas vamos a hacer en un anillo mágico, vamos a tejer lo siguiente. Punto bajo, punto bajo, media vareta, vareta, media vareta, punto bajo, punto bajo. Y listo, terminamos.
cerramos con punto deslizado y acá también dejamos o no hilo para coser dependiendo de si lo vamos a coser o la vamos a pegar. Y así nos quedaría la hojita chiquita, ¿ven? Ahí estaría. Como les dije antes, ahora tienen que volver el video para atrás y hacer todas las hojitas que ustedes quieran utilizar para decorar esta coronita. Para la hoja grande vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y dentro vamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos. Terminamos ahí la vuelta 1 con 5 puntos. Ahora pasamos a la vuelta número 2 y ahora vamos a hacer lo siguiente. En el primer punto vamos a hacer 2 puntos bajos. En el segundo punto vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2. En el tercer punto vamos a hacer media vareta, vareta, y media vareta. En el cuarto punto, 2 puntos bajos. 1, 2. Y en el sexto punto, 2 puntos bajos. ¿Sí? Y listo, terminamos, hacemos un punto deslizado y dejamos hilo para coser. Acomodamos y listo, ahí terminamos lo que sería la hojita grande. Nuevamente hay que volver el video para atrás y tejer este patrón todas las veces que quieran, dependiendo de cuántas hojas le quieren poner a esta hermosa coronita. Acá tenemos el conejito y lo primero que vamos a hacer es coser el conejito a la estructura, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cómo lo cosimos originalmente, que le habíamos cosido los brazos? Bueno, yo acá tengo hilo, voy a pasar por acá y me voy a ir hasta la vuelta número 2. Y vamos a coserle los bracitos, pero vamos a usar el aro para agarrar el conejito. Entonces, yo lo que voy a hacer, vengo hasta por acá, lo voy a poner así, agarrado al aro, ¿no? Y nuevamente voy a coser igual que hice antes. Entonces, paso por acá y paso por ahí, por la vuelta 2. Y acá lo mismo, paso por la vuelta 2 para agarrar el conejito. Ahí va, y otra vez, por la vuelta 2 y acá lo mismo. Hagamos bastantes puntaditas para que quede bien agarrado el conejito y no se mueva tanto. Perfecto. Ahí le hice 3 puntaditas y al terminar voy a perder el hilo por dentro de uno de los bracitos. Entonces, el conejito quedaría así, agarrado ahí, ¿no? Acá lo que nos faltaría es para mantenerlo derecho, es hacer algunas puntaditas en la parte de abajo. Entonces enhebré el mismo hilo color beige y más o menos voy a entrar por acá, por la parte central inferior del cuerpo. Ahí va. Y esta vez no voy a pasar por el aro, sino voy a tomar acá del mismo hilo un punto y acá, y voy a hacer así, paso así. Un punto y tiro. Y hacemos así varias puntaditas. Perfecto. Y una vez que termino, pierdo el hilo por dentro del cuerpo del conejito. Ya está. Y listo, ahí tenemos el conejito agarrado al aro, ¿sí? Ya lo tenemos listo. Ahora, ¿qué nos queda por hacer? Bueno, ahora lo que nos queda por hacer es llenar todo este contorno con las flores y las hojas. Y acá lo vamos a hacer como más nos guste.
Muy bien, ya tenemos el conejito agarrado al aro y ahora ¿qué queda por hacer? Vamos a pegar o coser las hojitas y las flores donde más nos guste, ¿sí? Esto queda al gusto de cada uno, al gusto de cada una. Podemos colocar todas las hojas y flores que queramos, ¿sí? Así que vamos a empezar acá y yo voy a ir colocando y al final me decidí pegarlas, las voy a pegar, va a ser más fácil. Así que yo acá tengo pistola de silicona y voy a ir pegando todas las florcitas. Lo que tiene la pistola, la contra, es que no podemos corregir, ¿no? Así que esa es la contra que tiene, que si pegamos después no vamos a poder arreglar lo que hicimos. Una hojita, vamos poniendo una hoja, así, la apoyamos así, muy bien. Yo hice flores y hojitas de distintos colores, chiquitas, más grandes. Tengan cuidado para no quemarse con la pistola. Estos hilitos yo los dejo ahí, me sirven para sostener las flores mientras las estoy pegando y al final después corto todo, ¿sí? Así que ahora voy así, despacito. Esta las enrollamos así. Podemos ponerle pegamento acá a la flor o le ponemos el pegamento derecho en el aro, ¿sí? Entonces yo ponemos así una, ahí está. También pueden poner otro tipo de florcitas, pueden poner un lazo, por ejemplo, también, si no les gustan las flores, le pueden poner un lazo. Y esto lo podemos usar ya sea para Pascua como para un cartel de un recién nacido. Vieron que están de moda los carteles, ¿no? Entonces también podemos usarlo así como un cartel de bienvenida, por ejemplo. Se me cae la cosita ahí, ahí va. ¿Ven? Yo le pongo algunas hojitas ahí para que las hojas también me vayan escondiendo un poco el aro, que también es verde. Como que el aro no se vea mucho. Acá vamos con otra de estas. Me encantan estas florcitas. Son fáciles de tejer y quedan re lindas. Me encanta cómo quedan. Así que usualmente hago de estas. Pero ustedes pueden hacer la flor que más les guste, ¿sí? Pueden hacer flores más grandes. Ahí está. Y no hace falta rellenar todo. Por ejemplo, yo no voy a rellenar todo. Voy a rellenar esta parte y un poco de arriba. Pero voy a dejar una zona despejada para que quede como más abierto y no muy recargado. Porque si le ponemos demasiado, también como que queda mucha cosa pasando, ¿no? Entonces, un poquito bien. También podemos hacer, por ejemplo, solo esta parte o solo esta parte y acá dejamos despejado, ¿sí? Hay muchas formas de aplicar estas florcitas. Me voy a venir un poquito para este lado ahora. Me voy a venir para acá. Y también les recomendaría no usar muchos colores, ¿sí? Fíjense lo que yo hice, por ejemplo, yo usé para las flores del conejito había usado este celeste y este rosa. Entonces me muevo en esos colores. Usé rosas más claros, ¿no? Otros tipos de celeste, como este, ¿no? Y un poquito de amarillo siempre suma, porque el amarillo levanta todo. Pero no mucho más. Es decir, no pongan de todos los colores porque se pierde el foco de atención, va a ser más sobre las flores y nosotros no queremos que se pierda este foco, que sería que miremos primero al conejito en este decorado, ¿sí? Muy bien, y acá vamos poniendo otras florcitas. Ven, yo primero pongo las flores y después al final lo que hago es cortar los hilitos que me sobran. Y si lo hacen para vender, también tengan en cuenta que no hace falta poner tantas florcitas, cuanto más flores pongan, más trabajo van a tener. Entonces, no poner muchas, 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 así no trabajan tanto. Yo les diría en ese caso, pongan de estas que son más voluminosas y van a llenar más rápido el espacio. Voy a poner unas de estas chiquititas por acá. Ahí, una para abajo. Y ojo acá de que no quemarse con la pistola de silicona. Thank you.
Listo, gente linda. Ahí terminamos de colocar todas las florcitas. ¿Ven? Yo voy a poner hasta ahí. ¿Qué les parece? ¿Les gusta cómo queda? Bueno, ahora voy a esperar a que seque un poquito y me voy a poner a cortar todos los hilitos sobrantes. A la hora de cortar, tenga mucho cuidado de no cortar el tejido ni el aro de verde, ¿sí? Así que con cuidado, levanten bien para cortar en el lugar correcto, ¿sí? Listo, gente linda, ahí terminamos de cortar todos los hilitos, fíjense cómo queda, miren de este lado, ¿ven? Queda súper prolijito, ¿ven? No quedan hilos ni nada a la vista. Como les decía, pueden usar la pistola de silicona, lo van a hacer más rápido, pero después no podemos corregir. Pero vieron que es bastante fácil. Y por lo que veo acá les digo que me encantan en estas florcitas como queda, así que hubiera puesto solo de estas, pero está bueno poner alguna distinta, ¿no? Para cortar tanta monotonía. Así que bueno, ahí ya tenemos la parte del colgante lista. ¿Qué queda por hacer? Vamos a ponerle una cinta atrás para poder colgar este hermoso conejito. Para colgar el conejito, yo acá tengo cinta de estas rasadas o cinta de bebé. ¿Ven? Vamos a usar un pedacito de esta. Ahí vamos a usar ahí. Me hubiera gustado verde, el mismo verde que este, pero no tengo. Bien, entonces acá tenemos esta cinta, la vamos a cortar del largo que más nos guste. Yo siempre dejo un poquito más. Ahí está bien, ¿no? Bien, entonces lo primero que yo hago es voy a la mitad y doblo la cinta así. Y siempre estas cositas suman. ¿Ven? Yo compré estas argollitas que las usaba siempre cuando hacía los banners de letras. Usaba esto. Como estos detalles suman un montón, ¿no? Entonces, doblo la cinta por la mitad y trabo acá así, paso, ¿no? Y por acá adentro paso estos dos hilitos, ¿sí? Ahí. Ahí está. Y prefiero ponerle esto para que después cuelguen el colgante, porque queda como más delicado, ¿no? Así que les recomiendo que consigan alguna argollita linda de esta, porque todo esto, como siempre les digo, suma un montón. Bien. Y ahora esto entonces iría así y estas dos partes irían acá en la parte de atrás del conejito, ¿no? Para que sea más fácil, voy a enhebrar la cinta acá en una aguja de estas grandes y vamos a pasar por ahí por un punto, acá en la parte de atrás, ¿no? Más o menos por ahí. Ahí está. A ver. Ahí está. Ahí va. ¿Sí? Ahí. Y voy a hacer un nudito. Ahí está. Hago un nudito así. Hay varias formas de hacerlo. ¿Sí? Usualmente lo hago así. También esto, como les decía, así como esto hace la diferencia, usar cinta rasada también. No es lo mismo usar cinta que usar, por ejemplo, el mismo hilo. No es lo mismo, porque esto hace la diferencia, hace que sea más elegante, ¿sí? Bien. Y una vez que ya hice el nudo, lo que voy a hacer es voy a perder esto por dentro. Lo perdemos por acá. Ahí está. Para que no se vea ni se salga. Recuerden que esto es livianito, así que tampoco hace falta ponerle tantos nudos acá. No va a salir con facilidad. Y ahora vamos a poner esto ahí y más o menos miren bien la posición del conejito que esté como ustedes quieran que quede colgado y vamos con este otro de este lado, ¿sí? Lo perdemos por acá, ahí está. Y ahora hacemos un nudito acá de este otro lado. Ahí está, ¿ves? Recuerden que es importante que esto quede bien centrado y esto en el medio, ¿sí? Para que no quede inclinado cuando se cuelga. Pero esto, como es circular, acá no pasa nada. Si fuera, esto fuera un cuadrado, ahí habría que ser mucho más obsesivo acá cómo ponemos esto. Pero como es redondo, si queda levemente inclinado, no pasa nada. Bueno, entonces acá vamos con esto. Vamos a esconder estos hilitos. Y listo. Fíjense, quedaría así, con esto así, prolijito. Re lindo. Tengan cuidado acá que no se enriede. Ahí está. Si se enrieda, lo desarmamos. Y ahí nos queda, ¿ven? Fíjense qué delicado que queda esto así, ¿ven?
queda mucho más delicado que si, por ejemplo, pusiéramos solo un hilo de este mismo color, ¿no? Esto lo lleva a otro nivel. Así que tengan esto muy en cuenta si van a hacer estos colgantes para vender. ¿Sí? Si uno lo hace para uno no pasa nada, pero si lo hace para vender, tengan siempre en cuenta esos detalles. También, por ejemplo, cómo podemos encarecer este producto. En unas florcitas de estas podemos ponerle piedritas o mostacillas, ¿no? O poner algunas mostacillitas por acá. Esos detalles suman un montón. Y listo, gente linda, terminamos este hermoso colgante que no quería dejar de compartirlo con ustedes. La verdad pensé que no iba a llegar a compartir esto, pero me apuré un montón para grabar y siempre que estoy en las corridas y pude hacerlo. Les quiero mostrar bien así como queda. Ah, un detalle que me olvidé decirles es que también acá, si no quieren que se mueva el conejito, pueden hacer unas puntaditas acá al costado de la cabeza enganchando al aro como hicimos acá en la parte de abajo, ¿sí? Si ustedes prefieren que quede más rígido, hacen eso. Pero yo creo que ahí está bien y cuando uno lo cuelga ya está, queda perfecto. Y este es el resultado. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Estoy segura que les gustó. Y vieron que es bastante fácil. Acá esto que es lo más trabajoso, ¿no? Hacer el tubito. Yo sé que es medio aburrido estar tejiendo 8 puntos mucho, pero créanme que si uno usa un material más gruesito y una aguja más grande, lo va a hacer en rapidísimo. Yo la verdad creo que para tejer esto estuve media hora, si no me equivoco, porque justo estaba mirando una serie y pasó un capítulo. Así que es media hora nomás de esto, más las florcitas que las hacemos rápido. Y fíjense, no usé muchas, usé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de las grandes y 1, 2, 3 de las chicas y algunas hojitas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 hojitas. Con eso ya estamos. También pueden agarrar y tejer las flores también con un material más gruesito y una aguja más grande, las hacen más grandes y llenan más rápido el espacio. Así que siempre hay formas ahí como de hacer las cosas más rápidamente. Y este es el resultado. Este colgante lo pueden usar ahora para Pascua, pero también lo pueden vender para estos carteles de recién nacido. No sé si han visto, está muy de moda. E inclusive, por ejemplo, una opción que pueden hacer es, si es para recién nacido, pueden hacerle el conejito, le hacen las flores, acá no le ponen las flores y le ponen las letras del nombre, que eso está muy, muy de moda. Le voy a dejar acá algunos ejemplos, si no han visto de lo que estoy hablando, pero esto está muy de moda y se puede vender muy bien porque son artículos decorativos. Y los pueden hacer con el conejito o le pueden poner el osito que tengo publicado o la jirafita que tengo publicada. Es decir, pueden ponerle cualquier animalito con estas flores u otra cosa, un lazo, huevitos de Pascua, en este caso de la Pascua, o lo que a ustedes más les guste. Pero este es el resultado y les puedo asegurar que les va a encantar hacer esta corona de conejito. En fin, gente linda, espero que hayan disfrutado mucho tejer esta coronita conmigo. Si les gusta este tipo de producto y quieren que haga más como este, o como el corazón, ¿vieron el corazón o la estrella que yo tengo publicado? Esas también las pueden usar para hacer esto, ¿eh? Ahora que pienso. Fíjense, ¿ven esta? Miren, este me encanta, este corazón. Es precioso. Y podemos usar ese corazón y ponerle el conejito y hacer exactamente lo mismo. O la estrella, esta que está acá, que también podemos jugar con eso y hacer esto. Pero si quieren que haga más colgantes como este, déjenle un gran like a este video para que yo lo sepa y haga de esto si a ustedes les gusta y les parece muy lindo. Si les gustan mis videos y si les gustan mis tutoriales sobre cómo emprender tejiendo amigurumis, pueden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que YouTube les avise cuando estoy publicando un video nuevo. Usualmente vamos los días miércoles. También pueden seguirme en todas mis redes sociales. Acá abajo les voy a dejar Instagram, Facebook, TikTok. Estoy en todos lados y en cada red social comparto cosas distintas. Por ejemplo, en Facebook, en Instagram, subo estos patrones escritos. En TikTok subo tutoriales cortos. Y recuerden que en Facebook está el grupo secreto La Casita Tejida de Vivir Vintage, donde ustedes pueden sumarse, chusmear en qué proyectos estoy trabajando y también pueden mandarme sus hermosas fotos. Así que las y los estoy esperando. Espero que hayan disfrutado muchísimo, muchísimo haber tejido este colgante de conejito conmigo. Recuerden que la semana que viene terminamos este kit, que esta vez lo alargué con un producto más que era este. Y vamos a terminar con la manta de apego. Recuerden, como les digo siempre, este kit para todos los productos, que son cuatro, el sonajero, el muñeco,
la manta de apego y este colgante, usamos exactamente la misma cabeza, las mismas orejas y las mismas florcitas, el mismo bordado y el mismo maquillaje. Así que si ustedes quieren ya adelantarse a la mantita de apego, vayan tejiendo esta parte, que es lo que vamos a utilizar para la mantita. Espero que hayan disfrutado muchísimo haber tejido esta corona pascual infantil conmigo. Muchas, pero muchas gracias por acompañarme, gracias por ver mis videos, gracias por comentar, por compartir y principalmente gracias por tomarse el tiempo de ver mis videos y de tejer mis patrones. Muchas, pero muchas gracias y será hasta la próxima.